chicas, hola chicos, bienvenidos al canal. Yo soy Sole Pascual. Os traigo compritas de Kimidori, que bueno, están haciendo repartos y están queriendo vender la gente, pues habrá que comprar. No es que lo necesite para vivir, pero pues me hace ilusión y me apetecía tener un paquetito de compras, porque no tengo ya compras para subiros al canal, o sea que a ver qué es lo que tenemos. Esperar que la abro. ¡Voilá! Una caja azul por dentro. La felicidad cabe en una caja. Pues sí, cabe en una caja la felicidad. Son pequeñas cosas que nos hacen felices, porque nos lo merecemos, ¿verdad que sí? A ver. Primero tengo que echar culpas a Mary. Sí, sí, manualidades Mary, por su culpa, porque ella también le gusta echar las culpas a los demás. Pues Mary te ha tocado, que lo sepas. Ay, Sparkle Medium Textil, mirad qué cosa más bonita para hacer en la tela, sobre tela. Es una pasta de textura que le he cogido con esto. Esto es culpa de Isabel Gabé. También tengo que echar las culpas, así la reparto entre las dos. Y es una pasta para hacer con un stencil en tela. Me parece súper bonita. Y es una espátula de silicona, es súper flexible. ¿Veis? Pues esto por un lado. Y luego papeles. Papeles, os voy a enseñar los papeles por fuera. Y luego haré otro vídeo con los papeles por dentro. La tarjetita, yo me quedo en casa, monísima. Y un regalito que pone, ay bonita, tú sí que eres bonita, de verdad, muchas gracias, me encanta, bueno, mira, de verdad que me ha alegrado el día. Pues os voy a enseñar las colecciones por encima, espera que quito esto. Mirad la caja, qué bonita es, ¿eh? Me encanta. Qué bonita. He visto alguna otra en color rosita también, pero esta azul es una preciosidad. Uy, qué chulada. Me encanta. A ver. Tenemos The Papers for You, que como sabéis soy de té. No sé si podremos empezar a hacer algo dentro de poco. A ver cómo nos organizamos. Y me he cogido unas colecciones que las que más me ha gustado. La de Killing Me Softly, que es un poco steampunk. Chulísima. Esta es muy, muy bonita. Me encantan los aerostáticos. Ya os la enseñaré, ¿eh? Luego otra, Born to be Wild, nacido para ser salvaje, que es una pasada. A ver por aquí atrás, os enseño así un poco. Mirad qué fotos, qué imágenes más bonitas tiene. La de Carnival Flowers. Las chavalitas estas tan monas. Tanta flor y así, da mucha alegría. A ver por aquí. Preciosas. Luego si va alguna hoja suelta, ahora os enseño. Harmony de Mintai. Esta hizo Julio Toledo un aparador, un tipo escritorio con esta colección. Yo lo he hecho con otra, pero quiero hacer otro con esta también, igual que él. Ya os lo enseñaré dentro de poco. Luego, más de Papers for You, colección marítima. De esta me he cogido dos, de la colección marítima, para ver qué hago. Yo creo que ahora empiezo ya un poco a respirar, a empezar a crear cosas, porque he estado bastante bajita de ánimos y de creatividad, pero bueno, ya vamos dándole la vuelta. Mira, esta también es súper bonita, tiene unos tonos muy suaves, aunque es que tiene un poco de todo, ¿veis? Bueno, en el próximo vídeo os lo enseñaré. Sé que el jueves pasado os dejé sin vídeo de compras, pero os voy a resarcir, ¿vale? Bueno, de Mintai me he cogido papeles sueltos,
que son puertas. Con esta colección hice el escritorio. Os enseño, venga, va. Os enseño, a ver si me cabe en pantalla. Mira, es esta misma, ¿ves? Esta es la parte de atrás. Esta es la parte de arriba con los aerostáticos. Y aquí está el interior, que me parece una auténtica pasada. ¿Veis? Y ahí tengo otra puerta. Y es la misma que me he pedido aquí. Y luego aquí abajo hay un cajoncito también. Pues este es un trabajo de Julio Toledo, que hizo un directo y hay 3 vídeos grabados. Os dejaré el enlace por si queréis verlo. Me parece una auténtica pasada. Mirad qué bonito. Y esto es una tela, una ecopiel de Morado Craft, que hace directamente de bisagra. ¿Veis? Aparte de decorativo, es muy muy resistente. Y esta tela me la mandó Rosa de Morado Crafts. Os dejaré el enlace también de las telas, de la ecopiel, ecopiel o polipiel, como queráis llamarla. Pero es una auténtica pasada, da mucho, mucho juego. Mirad qué monada. Ahora os sigo enseñando papeles. Pues este es de la colección Secret Place, que es con la que he hecho el secreter. Otra puerta, es que me ha dado por las puertas. Con eso de que estamos encerrados, me ha dado por las puertas y por las ventanas. Esta es una ventana súper colorida, con tanta flor por delante. Muy primaveral. Me encanta. Esta es otra. Otra ventana también. Con un marco de piedra y arbolitos. Esta es otra puerta. Con esta de Harmony, que es con la que hizo Julio Toledo su secreter, su escritorito, y me parece una pasada de colección. Y luego otra más, es una pasada de bonita, por detrás es como madera decapada, está como descascarillada, súper chula. Y la última, por detrás es como tickets y cartitas y así, pero la puerta con sus escaleras y... ¡Jo! Me parece una auténtica pasada. Pues eso, lo que estamos es deseando cruzar las puertas y salir. No tengo otra cosa en la cabeza, puertas y ventanas. Y ya habéis visto los trabajos que he hecho, que han sido todo puertas, ventanas y... no sé, hasta la tarjetita que hice del ratoncito con la ventana. Pues no sé, es lo que mi creatividad quiere hacer ahora. No sé qué está pasando. Algo raro, pero bueno. Bueno, pues estos os los dejo así. Va a hacer ser un vídeo cortito. Os enseño otra vez el secreter de Julio Toledo, que me parece espectacular. Lo podéis hacer porque lo tiene en su canal. Os dejaré el enlace a los 3 vídeos. Y ya en el próximo vídeo os enseño todos los papeles por dentro, ¿vale? Así alargo un poquito, y es que no tengo vídeos de compras casi, así que bueno, tengo que aprovecharlo. Bueno, os dejo con el secreter. Espero que os guste y que lo hagáis y que etiquetéis a Julio Toledo. Si os ha gustado este vídeo, regaladme un like. Si os ha gustado mucho, compartirlo. Si no estáis suscritos, suscribiros y darle a la campanita para no perderos nada. Nos vemos pronto. Chao, chao.